Guadalovers, yo soy Guadalupe Salazar para los que no me conocen. Y chicos, el día de hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje para todas aquellas chicas que les encanta maquillarse y así. Yo también pues apenas me estoy enseñando y estoy bien pendeja. Pero bueno chicos, pues no hay más que grabar. Entonces vamos a hacer esto y ya, vamos a verlo. Cosa antes de empezar, chicos, que les quiero aclarar es que no tengo iluminación, entonces me voy a ver verde o del color que me va así en todo el video. Así que no se burlen, pero ya muy pronto tendremos iluminación. Muy bien, chicas, pues para empezar, se lavan su carita o el procedimiento que van a hacer. Yo ya me lavé mi cara, pero igual voy a dar un pasón con esto. Nos seguimos. Pues mire, lo que yo primero hago es ponerme un pinche primer verguiado en la piel. Yo me lo unto con los dedos, pero igual como ustedes quieran. Ok, se lo riegan en toda su cara. No baila sola. Y el primer es para que su piel se proteja durante el procedimiento. De ahí ya no sé ni qué estoy diciendo, pero no me hagan caso, ustedes nomás maquillense como quieran, o la verga. Ya que tienen su primer aplicado, lo que hago yo es aplicarme un corrector. Bueno, o sea, el que ustedes quieran, no les voy a dar marcas ni nada. Cada quien tiene sus maquillajes y cada quien sabe qué pedo con. Bueno, yo lo que primero es que me lo aplico en el ojo así, de este modo. Y con el dedo, con lo que ustedes quieran. Tengo una esponja para eso, pero está bien negra. Entonces no vamos a usar esa esponja y vamos a usar... A ver, la vamos a usar. Tendré otra por acá. Es que chicos, tengo un desmadre con... Ay, me vale verga, ¿no? Vamos a ir con el dedito. No baila sola. Ok, chicos, me voy a traer un espejo porque yo estoy bien pendeja para maquillarme sin un espejo. Ok, primero me lo aplico bien así con el dedo. Es que como no estaba planeado este video, chicos, pues no lavé mi esponjita. Pero creo que no soy la primera mujer que la tiene sucia. Déjenme ir por el espejo. Yo fui por mi espejo del baño. Y aquí voy a ir viendo y ya ustedes me ven aquí. Así volteo y así. A los dos lados, ¿ok? Muy bien, proseguimos. Después de eso, agarras una paleta. La que tú quieras, yo voy a utilizar esta. Que es de la verga. No sé qué, les dije que no les quiero dar marca. Ok. Le agarran una brochita, la que ustedes quieran, hombre. Y agarran su brochita. Y voy a utilizar... ¿qué color voy a utilizar? Primero voy a sellar el corrector que me acabo de echar con este cafecito. Este cafecito, miren, este. Ok, digo este. Como les digo, estoy bien pendeja. Súper pendejísima. Bueno, yo lo hago en esta forma. No sé, ustedes cada quien tiene sus formas de maquillarse. Como les digo, no me hagan caso, ni siquiera vean mis tutoriales porque soy súper pendejísima. Ok, ya lo tengo de este lado. Ahora lo voy a sellar de este otro lado. No bailen sola. Chicos, les voy a hacer un cover. Pero como ahorita ya sí les dije que vivía sola,
Pues antes, cuando grababa, pues mi hermana me prestaba su celular o algo para hacer los covers, porque están de acuerdo que con un solo celular no se puede hacer, chicos. No se puede. Entonces, pues ocupo, ya que compro algo para hacerlos, los hago. En el espejo será muy diferente, además que mi celular es muy chafa. No se me alcanza bien. Bueno, lo voy a hacer así. Me acerco más para que vean. Y pues ya se ve mi corrector. Acá se ve café y acá se ve azul. ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, chicos, prosigamos. No sé ni qué chingados voy a hacer, pero prosigamos. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a meter un colorcito más intenso, más apasionado. Que va a ser otro café, creo. Pero ya no voy a utilizar esta paleta. Ahora voy a utilizar la de mi hermana. Ay, que le estoy haciendo este video. Tú dejaste tus maquillajes ahí. Bueno, voy a utilizar esta paleta que está toda mugrosa. Creo que no soy la única chica que la tiene así, pero me vale verga. Ok, yo la verga no me la reconozco. Vamos a utilizar este, chicos, déjalo seco. Este que está más intenso. Esta paleta es de la verga Cutie Creation. Y vamos a agarrar bien el colorcito. Y lo vamos a aplicar en la cuenca. Déjenme acerco para que ustedes vean. Fama. Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche. Y se me pasa la mañana. Culpa. Lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente. Yo soy exigente. Los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero. Vamos a hacer esto en cama rápida. Que tú tienes el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Let's go. Mami, sacúdete la arena. Con esa última de las que se asaena. Se puso una de mis cadenas. Le bajaste más con la copa llena. Ella entró, saludó. En el bote se mató. Este es el coro. Vamos a agarrar una. Vamos a agarrar un color. Y a ver, ¿cuál le vamos a meter ahora? Ay, no sé, no sé, es que es tan complicado. Vamos a agarrar otro color más intenso. Vamos a hacer un maquillaje de noche. Y esta paleta, a ver, un paletito. Vamos a utilizar la anterior. Vamos a meterle otro color. Ay, no sé, no sé qué hacer. No, pues yo creo que lo vamos a dejar así, cafecito. Cafecito y le vamos a poner. Vamos a partir su cuenca. No me sé las partes del ojo aclarando, pero todo para mí es la cuenca. Ahora la vamos a partir. Yo normalmente uso este corrector, que para mí es muy súper bueno. No sé. Sí. Y yo parto la cuenca con él. Así que no me hagan caso. Y lo que hago aquí es que con el otro corrector que agarré anteriormente, le zambuto este porque se me perdió la brochita. Ay, tiene una brochita. Entonces lo que voy a hacer es partir mi cuenquita con este. Nos va a comer. Vamos a hacer esto en cámara rápida. Nadie no se burlen de mí. Bueno, todavía no acabo. Pero vamos a hacer un intento porque quiere ser chido. Ya, ya que la talla
Más o menos, chicos. Les cuento una anécdota de que muchos saben que trabajo en una Stop Academy. Y me doy cuenta que una señora llega y me dice que... una señora llega y me dice, me pide un torito. Para los que no han ido a Papa Cabaña, un torito es un chile güero con con queso gratinado, su carnita, y ya de cuenta que me dice la señora, ¿y cuál es el chiste del chile? Y dije, es que señora, no tiene chiste, se lo va a comer. No tienes, le dije, no tiene chiste, señora. Oye, ¿el viejito no hizo? Porque no me dijo, pero esta noche bailarás con quien. Clientes que lograste un gran beneficio, chicos. Y vamos a buscar a compartir. Bueno, chicos, aquí me quedó mi puta cuenca. Toda culera, todo objeto, vamos a partir la otra. Chicos, pues ya perdí mis cuentas, aclarando eso, no lo voy a dejar así, no, es que me pasó la mano. Pero bueno, ya partimos la cuenca y ahora le vamos a agregar un color, primero vamos a tapar lo que nos queda ahí, para acordarme qué color es, ¿sí? Este color es un chanchón. Como les digo, chicas, Bien, chicos, pues ahora le vamos a agregar un brillito. No se preocupe por esto, que ahorita le vamos a limpiar hasta el último, pues. Y, ay, parezco mi tía, mami. Es que sí se pintan mis tías. Bueno, le vamos a poner un brillation para que quede padre. No sé si lo alcanzo a notar. Ahí. Esto yo prefiero ponerlo con el dedo. Y acá le vamos a poner otro más bien. Chicos, pues se nos va quedando. A ver, que se vayan uniendo los colorcitos. Me caga no tener iluminación porque no se puede ver lo chido que tiene esto. Me caga. Me zurran los huevos. Bueno, pues a ver si lo pueden ver. Proseguimos. Bueno, ahora vamos a limpiar nuestro puerquerío que pusimos ahí con lo que ustedes quieran, ¿eh?
con babas. Yo prefiero hacerlo con babas. No, yo estoy mamando. ¿Con crema o con lo que ustedes quieran? Después de que hayan limpiado más su puerquero, vamos a agarrar otra vez el corrector. Ahí. Corrector, y lo vamos a hacer la limpieza. Esta es de elección, no es de que a huevo lo tienen que hacer, ¿ok? Traten de que les quede pareja. Ya lo recuerdo así. Y ahora con su gel o con su baby blunder marrana, vamos a arreglar esta, la linita que tú tienes, ¿no? Para que se me quede el cochinero. Para la otra les prometo que voy a lavar mi baby blunder. Para la línea divisora, no es muy necesario que les quede el corrector ahí marcando la línea, ¿ok? Ahora vamos a hacer nuestro delineation. Ahí me acerca mi propia y porquería de magia. Listo, ya hicimos nuestro delineado. Ahora lo vamos a hacer en el otro ojo. Vamos a hacer magia. Muy bien chicas, pues ya hicimos nuestro delineado. Y ahora vamos a enchinar la pestañita y a ponerle un poco de rímel. Pues yo me enchino la pestaña con estos enchinadores de viejitas. No creo que quedó porque a veces se viene pinche delineado y ya ni tu puto esfuerzo de una perra ahora. Yo no me pongo pestaña falsa, chicas. La verdad, no me las pone y aparte no me gusta. No me gusta para nada. Como les dije que se les podía venir el pinche. Ah, no se me viene. Genial. Muy bien, ahora le vamos a poner rímel. Pinche mamadera. Duras. Y le vamos a poner rímel. Del que ustedes usen. No importa qué pintura y de qué maquillaje usen. Lo importante es que lo sepan hacer. O valgan verga como yo. Y pues ya va a quedar parecieron falsas, ¿eh? Chicas, sorry por hacerles este video tan largo. Pero ya casi acabamos un poco. Ustedes saben que cuando uno se arregla, se... Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pintar. Vamos a pintar, maquillar la parte con un color. Ahora sí, vamos a comenzar con la base. Y yo arranco el cochinero. Ok, yo tengo estas toallitas. Ok, comienza mirando su cochinero. Porque todo le llega. Lo limpia. Y vamos a poner corrector. Esto lo vamos a hacer súper, súper rápido, ¿ok?
dice que va primero. El beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos. No importa quién seas aquí, solo importa que yo te quiero. Que yo te quiero ya. Ey, que no me vengan a decir que tú no eres para mí. Que yo soy mucha cosa pa' que todo esto acabe ahí. Este amor es locura y no hay doctor ni cura. Que tenga el antídoto porque pa' esto no hay cura. No, 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 no. Encerrarme, vos en olvidarte, pues que me intente. Contigo pa'l mundo alzando bandera hasta la muerte. Tú me quieres y ya. Dame la mano por la banqueta. Y el que no sea, ponga etiqueta. Si en la calle se no respeta. Amor es amor y que nadie se meta. Tú eres mucha cosa, que tú estás acá de ahí. Y si no eres cura, y no hay droga ni cura. Que tenga el antídoto, porque para esto no hay cura. Oh,
cosa. Quiero medir esto. Ok, me voy a agarrar así. Acá, en la pica. Y no quiero medir otro. Acá está la pica. Y acá. Yo no quiero un mentiroso, oh, oh, oh. Y lo regamos con la brochita. Y cuando no se rega con la brochita, pues están los dedos. Ya quedamos listas. No quedó tan bien porque no tenía como las herramientas exactas para hacerlo. Pero bueno, chicos, este es mi final. Igual al final no voy a tomar fotos, se los voy a dejar ahí. Ay, no es cierto, no hemos terminado. Me falta el rubor. Ok, el rubor. Voy a utilizar esto. Como payaso. Bueno, el rubor. Listo, chicos. No tenemos iluminación por ser bien culero, bien ojete. Pero bueno, chicos, aquí finalizo este video. Muchas gracias por verlo y tenerme toda la paciencia del mundo, porque me quedé bien culero. Yo la verdad no perdí el tiempo en ver un tutorial. Pero bueno, chicos, les mando muchos, muchos besos, abrazos. Y pues no olviden suscribirse, denle like, comenten, comenten verga si quieren que siga haciendo tutoriales pendejos y macacos como este. Muy bien, chicos, descansen, bye bye.